Venga, maestro, venga, venga, acérquese. ¿Lo conoce? ¿Al que está atrás? ¿Qué? ¿Al que está atrás? Allá. ¿Lo ven en el monitor? Sí, ya ven. Sí, tampoco está tapado. Es usted, pero no se alcanza a ver muy bien, ¿eh? Es una soldada. Parece que Soldán está bien. No, ese Pugliese no es Soldán. Maestro, ¿qué le falta hacer a usted? Hasta tocó en la Cámara de Diputados. Y le gustó tanto que piensa quedarse. ¿Cómo es la cosa? No, yo mira, espera que te diga la verdad. Pienso vivir 80 años más. Eso sí que se llama mirar al futuro, con fe y con esperanza. Es probado tanto a los amigos que los veo aquí presentes y realmente me están rendiendo un homenaje que íntimamente me siento a veces si me lo merezco o no me lo merezco. Ah, caramba. Pero con ese criterio iba a seguir viviendo 80 años más para en un nuevo momento venir al Canal 9, venimos todos juntos aquí, cantamos todos. Creo que el homenaje para Pugliese es una cosa cotidiana, ¿no? Es algo que pasa prácticamente todos los días. Porque al maestro se lo homenajea permanentemente con afecto, con sonrisa, con aplauso, con calidez, con apretones de mano, con saludos de los coches, en fin. Pugliese es una institución de Buenos Aires. Pero de cualquier manera implica una gran responsabilidad para mí. Y esto recién comienza, señores. Un corte, una quebrada. Y enseguida volvemos con Osvaldo Pugliese en su noche. La noche dedicada al maestro Osvaldo Pugliese en Grandes Valores del Tango. Y un chiquilín allá que a fines de la década del 70, como decíamos en la apertura del programa, se dio el gusto y el lujo de cantar con Pugliese. Posteriormente, año 1982, hace apenas un rato, el maestro Osvaldo Pugliese, que está mirando siempre hacia el futuro, hizo un disco presentando a jóvenes valores, es decir, a la nueva generación del tango. Y él fue uno de los elegidos. Y con qué gusto y con qué emoción canta esta noche Eduardo Espinosa con la orquesta Osvaldo Pugliese y la Canción de Buenos Aires. Cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las rondas de un tango dulzón, me lloraba el bandoneón. Buenos Aires suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto dolor mi corazón entonando tu nostálgica canción, canción porteña, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura, canción mareda, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, ojo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo
qué gustazo te diste, muchacho. Viene Barrito Espinosa, felicitaciones, ¿eh? Gracias, maestro Pugliese. Transcurría el año 1977, se iniciaba buscando la voz del tango, como todos los años, en grandes valores. Y en 1978 recibía el Magdar, un tema de Abel Aznar, que lleva música de uno de los directores musicales de grandes valores del tango, es decir, el pianista Armando Cupo. El pianista Armando Cupo era quien se sentaba al piano cuando el maestro Osvaldo Pugliese, por ese motivo que ustedes ya conocen, no podía actuar, y llegaban solamente dos claveles rojos y a veces la presencia de Armando Cupo. De Cupo y Aznar entonces, y no puedo olvidarte. Adriancito Guida canta con Osvaldo Pugliese. Yo no sé ni a quién odiar mi tormento. Si a la vida, si al amor mi destino, sin morirme o seguir por mi camino. Camino de amargura, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otra mano. Yo no quiero de otros labios la dulzura. Que me importa de otros ojos la ternura. Si en tus ojos y en tus manos se quedó mi corazón desesperado sin tu querer y atormentado por el ayer, muerto, quedó lejano, bocado en llanto y en padecer. No razón para dejarme, no lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resigne la alma si te pierde para siempre. A nombrarte y a llorar desesperado sin tu querer y atormentado por el ayer, con tu recuerdo que no es llanto y en padecer desesperado o colmo de muerto porque te quiero hoy más que ayer. Qué bien, Adrián Guida, ¿Cuántos recuerdos habrán pasado por la cabecita de este chiquilín cuando aquí mismo participaba en el concurso de grandes valores del tango? El turno ahora para un cantor que se incorporó a la orquesta de Osvaldo Pugliese ya por 1964 y han pasado 21 años ya. Cuando le pregunté alguna vez por qué tantos años con Pugliese, me dice, porque me aguantaron. Y yo pienso que no lo aguantaron. Simplemente no lo dejaron ir. Eso es lo importante. Quería contar dos cositas de este muchacho. Que